Hola, bienvenidos al canal de Araubi, soy Araubi, como era fácil de adivinar, y hoy terminaremos la leyenda de estándar del año 2019 de Physical Dreams en lo que viene a ser el número 781 de la serie de juegos para MSX. Y rápidamente aquí nos introducen a esta historia, a esta aventura conversacional, con lo cual lo único que vais a oír durante todo el vídeo va a ser mi voz. Pues nada, vamos a intentar hacerlo lo más ameno posible. Aquí está Albertus de Santaco, un capullo con poderes eléctricos. Leo textualmente. Y también están los cenizos, seres negativos que critican todo lo que se hace, principalmente en estándar. Estamos en un reino que es estándar, dividido en varias zonas: MSX1, MS MSX2, 2 Plus y Turbo R, claro. Lo mismo es para evitar los ataques de, de los cenizos o de Alberto de Santaco, pero aún así vas a reunirte con el gobernador de estándar 1 y nombrarte elegido. Pues nada, vamos allá. Ven, eh, Jamín, el gobernador de estándar 1. Este. Bueno, aunque te vayas a pensar, no te han hecho ninguna prueba física ni nada, pero bueno, da igual, eres el elegido. Te dice que debes pasar alguna pequeña prueba para que se te acabe de nombrar elegido y te da una nota que tienes que entregar a Darnekos. Vale. Así que vas seguido a Standard 2 para iniciar la aventura. Benjamín, el anterior, si no me equivoco, es el de Carambalan Studios. No es, no es Fito el de Fito los Fitipaldis o el de. O el, bueno, el de Fito. Cuando van en solitario, porque parece, parece con esa gorra y, y la patilla y demás, pero bueno. Y este sí que, eh, Greg, por ejemplo, este no lo conozco. A este sí, a este, al del gorro y el pulgar sí que lo conozco. Ese que tiene el que ahí arriba, si este eh, evidentemente. Ya veis que vamos a ir viendo durante toda la aventura, pues un montón de, de personajes de la comunidad, digamos, gente de la comunidad del MSX y demás. Y algunos los voy a conocer y otros no, porque tampoco es que esté yo. Puesto a la última en lo que se refiere a la comunidad de MSX, en lo que a sus miembros uh, se, refiere, se refiere. Por ejemplo, este es darnekos que no sé quién es. <laughs> el anterior, eh, Greg, eh, si no me equivoco, eh, creo que es un amigo de, de, de Salguero, que es el de Physical Dreams. Pero darnekos eh, confieso que no, no sé quién es. Y creo que ya me lo han dicho y se me ha olvidado. Está bien, ya veis que el comentario puede ser ameno. Bueno, el juego ya veis que en sí es una parodia de, de todo lo que viene a ser la comunidad de MSX actual, el, todo lo que rodea. Repito, vamos a ver a personajes famosos de la. Bueno, famosos. Personajes conocidos o gente conocida dentro de, de la comunidad o supuestamente conocida. Lo no sigo por alguno que vais a ver, alguno en concreto. Y dentro de eso, pues bueno, acabamos de conseguir el pase para poder ir a la planta 2 Plus. La primera nos la saltamos donde empezamos, nos vamos directamente a la 2. Y esta es prácticamente un tutorial para acceder a la, a la 2 Plus. Tenemos que ponernos el pase de entrada. Y aquí viene, pues, un sectario. Buenas, señores, el sistema, 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 el único sistema. La gente está que. Este, si no me equivoco, este es Ramón Castillo. Si no me equivoco, R. Castillo, que, que está en el grupo este de Boixos, En Voyers Club, o. Del de MSX y que hace directos con Dani González Pues este, eh, si no me equivoco, es él Bueno, aparece una chica que es Toshiba sí, No solo personas y personajes Sino también, digamos, ordenadores y marcas No va a ser el último que veamos Como digo, paro de totalmente de lo que es la situación Hay que tomárselo como es, aguasa eh, Realmente y, y todos los que aparecen todos los que aparecen han digamos dado su su, su vamos su, su voto a favor han, han dado su <laughs> no me sale la palabra su permiso ya qué fácil han dado su permiso para, para que sea representado aquí con los dibujos de, de salguero y demás bueno habíamos visto ya la, la primera conversación al que nos trajo que que era la de venganza, y esta sigue un poco en la línea dentro de lo que es el desarrollo de la misma y, y, y las posibilidades que nos ofrece en cuanto a vocabulario y demás. Es decir, eh, igual que pasaba en venganza aquí, aunque no te, vamos a tener un mapeado extensísimo, sino que vamos a tener eh, por zonas. Este, Francesc, este ha si no este, de ser Matra, si no me equivoco. Además, anda caja de componentes para recambios. Este supongo que es Matra, supongo. Por el pelo canoso y las gafas y demás. Y lo de francés no sé si es su nombre, pero bueno, si no lo es, pues yo creo que creo que es Matra, el del Matranet, el que nos vende cartuchitos nuevos y, y demás cosas. Entonces, como digo, no vamos a tener nunca un extenso mapeado en el cual sobre el cual podamos movernos. Sino que vamos a ir, digamos, por zonas, vamos a ir avanzando en distintas zonas, bastante acotadas. De tal forma que al estar tan acotadas eh, sí que es cierto que eso va a facilitar la aventura. Mía. Hablando de Dani González aquí lo, aquí lo tenemos. A Dani González digo que aparece en los... ha hecho de beta tester en varios juegos y, y eso. Están los directos de, de R Castillo allí con... trayendo siempre juegos nuevos lo, los que van consiguiendo poco a poco pues haciendo directos para enseñarlos al público allí con el hardware original. Porque parece que tiene un Turbo R, cosa que yo no, <laughs> yo no, y bueno, a estas alturas no me voy a comprar un Turbo R, desde luego, eh, con lo que cuesta, lo siento mucho. Pero bueno, le hemos dado a, a Dani un, un cartucho que es el Petanca Fighter, eh, un supuesto juego hecho en colaboración con, entre Konami y Compile, dos de las vacas sagradas del MSX, evidentemente. Y él nos da esta, esta portátil que le metemos unas pilas atómicas para que reluzca bien. Eh, este es eh, Jorge Oniric, o sea, este es Jorge Romero, el de Oniric Factor. Nunca le he visto la cara, pero bueno, supongo que será algo así. <laughs> digo supongo porque luego aparecerá algún otro personaje que ya os digo yo que su cara no es así, pero, pero bueno, pues pero ya iremos contando. Mira, ahí están los tenedores otra vez y vamos a tener que desbloquear esta, esta parte para así poder eh, continuar. Va a haber también mucha parodia con el tema de de eso, de la, de la secta de la MSX, los sectarios que si el sistema, que si lo mejor la MSX es lo mejor y todo esto. Va a haber mucha. mucha parodia al al respecto. Dentro de poco, por cierto, ahora vamos a enseñar a la consola a los sectarios para que les entre. ¿Veis? Empiezan a llorar y todo. Y en la siguiente zona, creo que si no me, si no me equivoco. Sí, creo que ya vamos a entrar en lo que es. La parte en la cual me quedé atascado durante buena parte del tiempo. Es decir, el juego. Para ser un conversacional es bastante largo, ya veis que voy bastante rápido con los textos y sin embargo la partida serán unos 50 minutos, las dos partes. De todas formas iremos accediendo mediante Passwords, nos van dando Passwords según vamos avanzando para poder retomar la aventura. Bueno, esta que de tss, con la TSX, solo está esperando con esta aparición ya que la única forma de llegar aquí, por esa puerta. Tss, soy Nati y es un placer saludar. Bueno, es Natalia Puyol, eh, una de las responsables del proyecto TSX. Evidentemente representada con un pingüino porque su avatar es, el, es Penta, Penta o Pentaro y por eso se, se, le, se le representa aquí con esta con esta imagen. Ya digo que no todos van a tener una imagen física o, o sea una representación física de, de su aspecto verdadero sino que en algunos casos pues van a ser representaciones de, de sus avatares o de sus obras o, o etcétera. Más bien avatares sí, y obras. Y ahora mismo no me. No, no me suena a ninguna a ningún otro ejemplo que podamos. Que podamos poner. Bueno, aquí hay un ordenador. Vamos a examinarlo rápidamente. Y esto nos dará acceso al, al, blog, al MSX blog de, de Konamito. Aquí está Konamito, representado por su mascota cava Y nos dice las últimas noticias. Ahí Alberto de Santa, de Santa El amigo de. Perdón, el amigo de. De Salgueros Alberto de Santaco, si no, me, si no me equivoco, perdón, perdón, que va dejando cagadillas, y estos son los los cenizos que están ahí llenando de negatividad todo lo que es la ciudad del estándar, todo el mal rollo que, que representan, lo van esparciendo por toda la, la ciudad, y nos dice que tenemos que conseguir, aquí es donde matas que un código secreto para entrar en, en el taller de Carmen Loco, si no me equivoco que consta de siete letras o siete palabras. Ahora tenemos que ir, por ejemplo, vemos 1P, entonces la primera letra sería la P. Ahora os digo la... Aquí hay siete ceros o siete Os, o sea que siete Os, la séptima palabra sería la O. Eh, ya tenemos la P y la O final, que son siete letras. Eh, aquí dentro del 2 vemos una E, o sea que la, en la segunda letra es una E, P. Ya tenemos las dos primeras. Aquí vemos a dos personas, vamos a hablar con ellas. El primero sí, es de nuevo Tromax, que tiene ahí a, a Gizmo con R6. La sexta letra es una R. Y ahora vamos a ver con Greg y vamos a ver la más difícil. Bueno, arriba hay tres Ns, por cierto. Veis arriba de la izquierda, había tres Ns, ahora no lo vemos. La tercera letra es una N. Y aquí eh, A5 y el bloque de notas, vemos que eh, lo que señalan las anillas forman como cuatro Ts. O sea que la cuarta letra es una T. Pentaro. Sí. <laughs> Pentaro. Efectivamente, era la, la palabra. ¿Por qué me atasqué? Entre otras cosas porque no. La R no veía. Y, y el, el mural que ponía 7Os. Yo eh, no sabía si eran 7 ceros o si era el código. Y el problema que tiene, que es uno de los eh, De los problemas, de los. De las cosillas que habría que mejorar del juego. Es que aquí tengo que poner. Eh, te quiero a por ejemplo. Pero si te quedas otra cosa que no es la contraseña correcta, en ningún momento. En ningún momento el juego te dice que es una contraseña incorrecta ni nada parecido. Bueno, ahora te dice, después de esta tienes que poner una segunda, que es apretón, que son las mismas letras que Pentaro, con lo cual es volver a poner el mismo código, pero eh, con el orden cambiado, 5-1, 6-2-4, 7-3. Vale, con el orden de las letras, pues ponemos son códigos numéricos. Y después de teclear esto, podemos acceder y aquí está... Carmeloco, que lo siento pero no desconozco quién es desconozco quién es ahí me estarán lloviendo tomates y no sé qué más ya digo que lo siento pero no supongo que será alguien dedicado a las ñapas de, en el hardware y demás por lo que por cómo se representa y lo que os decía el problema de el primer problema del juego es que hay por ejemplo ya digo que tienes que te quedar el 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 código te queda un numérico pero lo que sucede es que si por lo que sea, llegáis con, con una idea equivocada, como ha sido mi caso, es un S75P, el de Sony, eh, recibe su nombre de ahí. Si llegáis con una idea equivocada y no sé, ponéis te eh, quedar pues, cualquier otra palabra, lo normal, y, o sea, lo normal y, y lo aconsejable, yo creo, sería que el programa te devolviera algún mensaje en plan: el código no es correcto. Porque no devuelve ninguno. Si no lo hacéis bien, no devuelve ningún código. Entonces, ahí nos vemos con el problema de que no sabes si estás poniendo el verbo correcto o si estás fallando con el, con el código o ambas cosas. Es decir... Ahí para mejorar, lo que habría que haber puesto es. Eh, si pones pulsar o teclear, Si pones teclear y no es que te diga no lo entiendo. Y si es pulsar y pones pulsar y pones un código incorrecto, que te ponga el código no es correcto, por ejemplo. Pero si das la. si das la callada por respuesta, lo que sucede aquí es que te quedas con la duda y entonces yo ahí me empecé a atascar. Digo, ¿estoy poniendo bien? Entonces empieza. ¿Me estoy equivocando con el código o es que no es el, el, el verbo correcto? Y entonces, pues me quedé ahí mucho tiempo intentando varios verbos, intentando varias, eh, varias contraseñas y no daba con la correcta. Y siempre con esa duda, como digo, de me estoy equivocando en el verbo, me estoy equivocando en la contraseña, me estoy equivocando en ambos. Y ahí fue cuando lo, lo dejé porque no daba, no daba encontrado la, la solución. O sea, no, me, me había quedado atascado en primero en encontrar el verbo. Que eso de encontrar el verbo sí que va a ser algo bastante recurrente durante la, la aventura. La otra cosilla que se le puede achacar es eh, que muchas veces eh, sufre bastante de, de la palabra exacta, en este caso del verbo exacto. Es decir, que tenemos que, que buscar el verbo en concreto y a veces dos opciones que son muy lógicas dos formas de expresar lo que son muy lógicas ambas una vale y la otra no y siempre te puedes quedar con la duda de a ver si encuentro el verbo correcto y demás y por último como tercer dato a, a mejorar es que eh, por ejemplo cuando pones un verbo el verbo examinar que es el típico para buscar objetos eh, pasa mucho pero bueno esto ya es un poco ya no es tan creo que no es tan grave pero sí que pasa mucho que, por ejemplo, le, le, te aparece una descripción, por ejemplo aquí, subes a un pequeño tejado, imaginaos, ponemos examinar tejado. Y, el, y si el programa no admite o no contempla la opción de examinar tejado, no te va a decir no encuentro nada en especial, como suele pasar en las aventuras, sino que te va a repetir la descripción de la sala. Más que nada es, es molesto porque es pérdida de tiempo. En el sentido de que te, tienes que esperar a que vuelva a aparecer el texto y luego poder eh, volver a, a introducir otro examinar en otro objeto. Te digo, sería más lógico cuando pones examinar tejado en ese caso y si no está contemplado, no encuentro nada en especial, no sé qué es eso, etc. O alguna de estas opciones. Luego también alguna, alguna falta de ortografía por ahí suelta, pero bueno, nada, nada excesivamente, digamos... Bueno, ahora que yo me, me acuerdo así de memoria Nada excesivamente chocante Ni, ni excesivamente para, para mandarle de vuelta a, a, a la EGB a repetir lengua Pero bueno, no, nada tan grave como eso Y bueno, seguimos avanzando Ya estamos en la zona de Turbo R Se avanza muy rápido al principio Lo digo porque, claro, al principio te da, te da la, la idea De que estamos en la ciudad de estándar Que tiene cuatro niveles Uno, dos, dos plus y Turbo R y al poco, llevamos eh, 14 minutos y yendo bastante, no, demas, no demas, tampoco demasiado rápido, pero bueno, un poco acelerado, pero tampoco demasiado rápido. Y ya estamos en la zona de Turbo R, lo que podría dar a entender que ya estamos muy cerca del final de la aventura. Así que se avanza muy rápido. Pero eso es por lo que os decía al, al principio de cómo está estructurada la aventura que, como digo, comparte con, con Venganza, con la anterior obra. Y es que está como dividido en, en, en pequeñas zonas, en pequeñas zonas. Y generalmente siempre eh, zona, eh, entras en una zona y tienes opción este norte y oeste. Es como si vamos yendo hacia el norte y en cada zona volvemos a tener este no, norte y oeste. Y ya, de, y ya de serie. Ya de serie, digamos que siempre yo me iba siempre de primero al, al este, luego al norte y luego al oeste. Y suele coincidir bastante con las soluciones. Con las soluciones. Atención que llega aquí eh, el sectario de turno que combina con una revista de Konami. Aquí te, joder, aquí te falta el tibengulo. Aquí hemos tenido que coger tres, tres llaves con, de tres formas distintas para entrar, digamos, en, en la cámara de los elegidos. Y aquí hemos rescatado a este hombre. Eh, es un chico león. Y sí, efectivamente ya lo va a decir. Y si, sí, eh, mi nombre es Canon. O sea, el Canon. Otro ordenador. Otro ordenador más. Ya tenemos a, a 75P, a Toshiba y a Canon. Tres ordenadores de, de MSX. Bueno, dos, dos marcas y un modelo de, de MSX más bien y ahora que tenemos las llaves triangulares pues ya vemos tenemos al chico león tenemos al robot de ojalata o no y tenemos a la chica que sería la mujer de paja supongo eh, con lo cual sí ya apareceríamos el, el mago de el mago de Oz con nosotros haciendo de Dorothy nos falta el perrito no me acuerdo cómo se llamaba el chucho de Dorothy Bah, ahora no me acuerdo y aquí están los elegidos eh, sí la del medio la hemos visto que es Natela Puyol. Y a la derecha tenemos un Batman. ¿eh? Mm, pues sí. Eh, ojo, porque aquí en cualquier momento nos parchean el, el juego. Es decir, como nos despistemos, el tío es el Batman de la derecha, que pues, lleva unos Donuts. Eh, los Donuts, evidentemente. Bueno, evidentemente. Creo. Vamos, si no me equivoco, supongo que será referencia al Jet Over Hills. Al, al arma que usaba Head. Sí, Jet era el que disparaba los Donuts y claro este es fx sí es nuestro parchador oficial aquí con sus cosas eh, la prueba vamos a nos tienen que poner una prueba para comprobar que somos realmente elegidos. y aquí está btv que podría ser evidentemente es BitVision últimamente se nos ha puesto, puesto un poco bárbaro efectivamente es, es Fernando García que bueno era la representación de Fernando García con su lo que iba a ser su último su último juego eh, barbarian que finalmente ha sido, pues, eh, finalmente, al menos de momento no va a haber la luz. Eh, por bueno, el grupo BitVision se ha disuelto, se ha disuelto y con él se ha llevado el, el Barbarian. Bueno, y ahora tenemos una especie de concurso como si fuera esto el 1, 2, 3, y nos van a ir haciendo preguntas sobre lo que hemos ido eh, viviendo por aquí. ¿Cuál era el nombre real del cintas? Este era Greg, si no me equivoco, efectivamente. Correcto, vamos a con ella hay Natalia Puchol, que nos pregunta. ¿Qué es lo que vende Tromas? Pues las fundas del pasado. Lo podéis, podéis encontrar en, en Twitter y vendiendo sus fundas del pasado. ¿Cómo se llama el Tebotor? bibliotecario Tarnecros? Que era el que decía que no sé quién es. Que lo siento. <laughs> vamos con otra pregunta. Vamos a ver. Eh, ¿Cómo se llamaba el cartucho que perdió Dani? El Petanka Fighter. Efectivamente, el Petanca Fighter, el juego nunca publicado de Konami y Compile. Quedan las dos últimas. Ahora vamos a ver. Barbarian, precisamente uno de los juegos más esperados, al fin está muy cerca. No, no soy Marc, vuestro presentador favorito. Después de la cierta y gane un nuevo programa, eh, hoy tenemos convitado a Jordi. Que en toda la Rus ya se han llevado a la zona de la Se pasa el parodios tiene cosa que tiene mérito porque no es nada fácil el, el parodios. Que llevaba Carmelo con la mano la primera vez que aparece un soplete, si no me equivoco. Efectivamente, lo hemos visto con sorpete, pues yo digo que debe ser alguien que trabaje en hardware o algo. Ya tenemos el elegido. Última pregunta, ¿qué le iban a leer los sectarios a los cenizos si los pillaban? Eh, el libro de Konami. Un libro de Konami que llevaba Castillo en la mano. Ya no hay duda, eres el elegido, viva. Ahora ponemos a punto el robot y le daremos conciencia. Y por fin, vas a ver ¿cómo consiste ser elegido? Pues eh, nos tocó en un kit de sorpresa, efectivamente. Es como es como el cerebro en el caso de algunos, que le tocó en un kit de sorpresa. Eso es lo que le decíamos aquí a, a un chaval que le había tocado el cerebro en un quinta En fin. tonterías de... para meternos unos con otros. Pues nada, que somos el, el elegido y por lo tanto somos quien va a salvar la... O intentar al menos salvar la ciudad de estándar. Ahora nos va a dar otro password, ya nos ha dado uno y nos va a ir dando el Van a ser todo password eh, referentes, evidentemente, al MSX. Randall es la mascota de Compile. El bichejo este azul, que por ejemplo en el Zana Game de Juegos representa una vida extra. Y vamos a ir con Globo. Sí, vamos a ir en, en bici. Vamos a tener que repartir un paquete muy importante. Esa es nuestra misión como el elegido. Que podrían haber elegido a otro Tal cual, tal cual están pasando la, las cosas. Bueno, nuestro robot 75P, que ahora tiene su conciencia. Ya. Los tres inteligentes supremos, eso, no los tres elegidos. Los tres inteligentes supremos nos esperarán en, en, la otra, en la otra punta. Esperando a que lleguen. Ya podemos ir con ellos y nos robamos el camino. Pero no, van a ir ellos primero y después vamos nosotros. Aquí está Albertus de Santaco, el que anda dejando defecaciones por delante adelante. Que está un poco así para allá pero ya iremos descubriendo qué le pasa a este hombre y pues, entonces, llegaremos a su casa y ahí pasa una de las cosas que os decía yo del verbo exacto y demás que, que fue otro, lo que me tuvo ahí un poquito un poquito bloqueado durante un tiempo esta es un poco más novedad aquí veis que empiezan a parpadear unas unas flechas cuando pasamos de de pantalla, tenemos que ir a una de las direcciones que nos marca y al final hay que dar aquí a subir. Esto es por la imagen, esto lo dividamos al final por la imagen porque vemos las escaleras. Hay un tiempo límite, digamos, para responder una de las direcciones y si no, nos matan. Ya digo, es la, la idea que se tuvo para, para meterle algo de dinamismo y algo de, digamos, de acción al, al juego. Para darle ese, ese plus, ese, esa nueva opción. No son todos eh, Sí, ahí está el ejército de grafistas de Barbarian, Porque es cierto que en grafistas en Barbarian había, había más de dos. Y, y, y casi. Eh, ¿Te ves yo creo que llegó es que a ver? Fue, había varios grafistas ahí involucrados, sí. Todo el ejército. En fin. Ah, y la robótica, sí. Natalia. El nuevo password es Snatcher. Este ya, ya ves que ha venido muy, muy pronto. Es nada más pasar a esa zona de de acción, digamos, para que no tengamos que volver a pasarle, como digo, al principio de todo, Greg, que es el que vemos allí, podemos teclear el password y saltaríamos directamente, directamente aquí, de, dos, de todas formas, tampoco, estos password intermedios tampoco son, no creáis que son excesivamente necesarios, bueno, ahora vemos eso, ahora tenemos la opción, como 75B tiene más conciencia de pegar con él. Tampoco vamos a todo el tiempo pegando. es Simplemente nos han dado antes la pista. Danny Tear, este es el autor de la web dmsx.es, que más de una vez os he enviado allí cuando queréis descargar algo. Es uno de los primeros sitios que tenéis que buscar, wall y dmsx.es, así tal cual, una dtd. y luego todo junto msx, dmsx todo junto.es. Pues este, aquí viene representado el autor. Eh, viene tapado, no, no conozco su cara, ni tampoco conozco avatar alguno del hombre. O sea que no. Supongo que por eso se ha optado por ponerlo así de vigilante y con la cara tapada, etcétera. Supongo. O sea, a, lo mejor, a lo mejor Salguero sí que conoce la cara del hombre, pero yo no. Yo, desde luego, eh, no. Este también es un punto que me llevó lo suyo, porque hay que poner disparar a cenizo con pistola. Y claro, yo al principio venía disparar a cenizo. Usar pistola con. Pero eso de disparar a cenizo con pistola Me quedaba un poco redundante. Porque si disparo tiene que ser con una pistola, porque más que nada no tengo ningún otro objeto que dispare. Por eso digo que en este caso a veces hay que... Me costó más rebuscar. Pero bueno, una vez superé lo que es la zona del. Del password, que fue lo que me tuvo. Me tuvo bien en recogido, digamos. Fue, fue ya bastante. Al día siguiente ya estaba terminado el juego, o sea, no, ya digo, no es el de venganza es más fácil, es más fácil sobre todo si tienes un poco de experiencia en, en conversacionales se hace fácil, pero este tampoco es un juego un juego difícil, no es para nada difícil, ya digo es simplemente pequeñas zonas acotadas como os decía y y poco a poco, aunque por lógica se va sacando todo eh, ya digo, yo en cuanto superé la zona del password en un día, en esa misma tarde, a la tarde siguiente ya estaba el juego, estaba el juego terminado, no había, no, no hubo muchas mayores dificultades. Más encontrar a veces, ya digo, la, el verbo exacto. Bueno, aquí vamos a ejecutar la, vamos a lanzar sosa cáustica para evaporar este, este agua y ver que ahí abajo, como tarda en hacer efecto, pues le damos a esperar, lógico. Y ahora sí que encontramos un uniforme de cenizas. ¿no? Nos vamos a tener que disfrazar de cenizos para pasar por delante de ellos. Uniforme. Bueno, eso. ¿Veis que me he equivocado? Y sin embargo, ha puesto que. Bueno, hay el informe. Has ¿ah? equivocado con el título. Pero bueno. Eh, como digo, aunque he puesto uniforme lo ha cogido eso es algo común eso es algo común en las aventuras conversacionales no pasa solo en esta en las de aventuras AD también pasa que digamos que el intérprete no lee todas las letras no necesita que le pongas bien todas las letras solo a lo mejor las seis primeras o o así son las que él necesita para saber lo que le estás pidiendo luego podrías, podríamos poner uniforme y 425 letras después bueno pero bueno no tanto pero sí unas cuantas letras después y él va a coger las primeras y como va a leer Unifor, por ejemplo. Entonces ya va a saber que le estás pidiendo el uniforme. Bueno, aquí terminamos la, la primera parte. Nos da la contraseña. Volveríamos a encender el ordenador para cargar. Bueno, para escoger, porque esto sería un cartucho. Escoger la segunda parte del juego e introducir la contraseña para, para, para poder continuar. Lo primero que nos pide, aquí te quedamos. Churrut. Es la, la contraseña. Y empezamos aquí. Primero con, con este ordenador que nos dará algunas cosillas y nos pondrá un poco, digamos, al día para que recordemos dónde estamos y cuál es nuestra misión en concreto. Examinamos, volvemos a conectar con el blog vemos que las las, las cacas de, de Alberto de Santaco anda por toda la ciudad, ha varios pinos, se lo pone ahí. Eh, BTV y todos los grafistas de Barbarin estuvieron entreteniendo a Alberto de Santaco. Y seguimos con más noticias, más malas noticias. Los cenizos parecen haber tomado la ciudad. Aprovechándose del ataque de Albertus de Santaco, han aparecido más en las cuatro plantas. Siguiendo con su estilo destructivo y tóxico, los cenizos han aportado la ciudad. Vale, bueno, seguimos informando. Ya veis que, evidentemente, MSX Blog News sale aquí como, digamos, como telediario de, 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 la, de la ciudad de estándar. Algo lógico, porque el blog de Conamito durante muchísimos años. Ha estado y sigue estando, digamos, proporcionando noticias de todo lo que es el mundo MSX. En todo, todo lo que respecta al, al mundo MSX. Entonces, queda lógico que una vez representado, pues sea esta la función que tiene dentro de este imaginaria ciudad. De esta imaginaria ciudad. Vamos a continuar entonces con la, con la aventura. Podemos bajar. Ahora vamos a andar con nuestro vehículo. Y eh, primero nos van a, pre a presentar a Enhanced Man. Sí, efectivamente es Víctor, el autor de los partes que he traído por aquí en M6 1, en M6 3. Por ejemplo. Y otros que anda preparando por ahí, preparando. Quizá cuando, cuando esto se publique ya esté hecho, no lo sé, no sé a, a qué ritmo está avanzando, pero sí que estaba preparando un... Un parche también para el de Miss of Gallius para pasarlo a MSX 2 y con la colaboración de Tony Galvez para los gráficos. Pues ir haciendo. Ir, eh, digamos, actualizando. Eh, con este motocarro. Ya vemos que vamos a la última. Esto ya es mortal y Filemón, evidentemente. Entonces sería muy de mortal y Filemón. De misión importantísima. Y te dan un motocarro, un asno, o algo. o algún vehículo así. digamos, estrafalario, Para lo que se supondría como. Como importante, y mientras, pues ya veis que aquí nuestro Batman, particular nuestro FX, acaba de parchear un submarino y se van a ir con él. Bueno, en fin, otro password: Big Piper, la nave de, del Némesis y ahí vamos con la bala carmesí. Tócate las narices eh, y sales a toda, pasea, a toda pesa de estándar. Pues nada. Ahí vamos a, a la aventura y de nuevo vamos a ir con distintas zonas, vamos a ir primero al este, vamos a ver como tres zonas, tres ciudades pequeñas, AMSX7, -A que sería la asociación de amigos del MSX, eh, la ciudad dedicada a ellos, entraremos y aquí vemos una nueva zona, 75P, no sé, nos, nos va a abandonar porque le van a reclamar dos tipos, a la izquierda tenemos a Jordi Orte del podcast Conexión de MSX. Y a la derecha Mario Cavalcanti de Do club MSX, que es una revista brasileira. Revista Du Brasil. Sí, señor. Y están ahí como entrevistadores y 75p, digamos que está. Debe ser después de la, del tortazo, del puñetazo que le soltó al cenizo, que está subiendo como la espuma en popularidad. Y le van a hacer una entrevista para así salir en las ondas y toda esta, esta gente. Sobre todo Jordi Orte, que. Que entrevista a cualquiera, como ya habéis podido comprobar en su momento. En fin, eh, vamos a ir a hacia el este. Aquí Grey Fox77, Raúl, que sí que tiene hecho algunas. Creo que algunas traducciones tiene hecho. O algunos parches también. Pero este sí que, este, Raúl Fernández Santa Cruz, si no me equivoco, es el nombre completo de, de Gaby Fox, que es como se le puede encontrar por, por Twitter. Y se le puede encontrar también en msx.org y bueno, está buscando el quemo de Space Kit, eh, los queomos estos que venían con los 80, se llegó a eh, la, los boyicaos que era un, para el que no lo conozcan, no sea de aquí, pues era como un bollo de relleno de chocolate, digamos, los boyicaos de ahí el nombre. Pues llegó eh, lo típico, te venían con regalitos para que los chavales de la época, pues, si no era por el bojicao, era por el regalo, pero que quisieran regalos coleccionables, digamos. Y uno fue unos cromos, llegó a haber cromos de MSX. Move, movemos la capa, eh, este montón de ropa, perdón, y aparece, atención, Montane. Sí, no podía faltar Montané. Y aquí está uno de los personajes más, digamos. ¿Cómo decirlo? Sin hacer mucho daño. Especiales de, del MSX, sin duda. Uno de los personajes más especiales de, del MSX y que con sus críticas a videojuegos, de las cuales ya hemos leído unas cuantas por este canal, gracias a la sección del kiosco, pues digamos que muchas veces no le ha hecho demasiado favor al MSX en sí. Radicalizando muchas veces su opinión en todos los sentidos sobre juegos y demás, y nos regala su Barnacasket. Evidentemente, eh, la pared del Barnabasquet, ese infame juego que ya pude tener en su momento, del cual me pude despachar a gusto, debido a su ínfima calidad, y además eh, ínfima calidad que venía en digamos inversamente proporcional a los elogios que el mismo juego recibió en la MSX Club de la cual el artículo pues, fue el autor, evidentemente Montane, que a la su vez era el autor de Barnacasket. La única forma de, por la cual se entiende que alguien ponga como buen juego esa, ese pestiño. De hecho, lo vamos a usar, como veis, como arma arrojadiza. Ni los mismos cenizos soportan la visión del Barnacasket. ¿Y dentro de quién está? Pues el tío, del, el tío del sombrero, otra vez. Sí, que se ha dejado, le han quitado los calzoncillos cuando entró en el batería y estaba ahí apostado apostado en su en el retrete y ahora le damos calzoncillos y ya puede salir el hombre ¿eh? ahí está otra vez esta vez no va con pulgar arriba pero bueno sigue con su cara de felicidad y eh, ya se va a su stand, que suele estar en, en las reuniones, pues eh, será habitual, esta gente que es habitual que esté en algún stand, si no es vendiendo cosas en su momento o mostrando, por ejemplo, el dragón MSX que tiene o, o, por ejemplo, cuando está en, con carambalan pues enseñando los juegos de Carambalán, etcétera Vamos, en los tenderetes estos de los saraos, estos que se montan en Rus y demás, a los cuales yo nunca he ido. Solo he ido a Reto Madrid y. Y no, todavía no tenía canal de, de YouTube yo, de aquella. Fue evidente, y fue antes de, del desastre aquel de Reto Madrid, que casi acaba con el Reto Madrid. Cuando se formaron unas colas infinitas, cuando había. Bueno, había pasado. Que no lo conociera, había pasado pocos meses antes de, de aquello. Bueno, si sí, pocos meses había sucedido una tragedia en un concierto del cual, pues... Digamos que hubo venta de entradas irregular, eh, dicen que hubo sobreforo y aquello pues acabó derivando en un atasco en una de las de las entradas y alguna muerte y muerte por asfixia, asfixia de alguna, de algunas chavalas, desgraciadamente. Entonces ahí eh, aquí como siempre se actúa a posteriori, es decir, en vez de vigilar, que ya tenía era algo que se tenía que vigilar, pues el cual se llama Dave, no sé quién es. Eh, este no Dave no, este no sé quién es, la verdad pero bueno, le damos una cerveza y, y nos deja pasar como digo, aquí como siempre se actúa posteriori pues en vez de ser algo que ya tenía que estar vigilado, lo de la sobreventa, porque algún día podía pasar lo que pasó pues se reacciona posteriori y a lo bestia con lo cual eh, se empezó a limitar extraordinariamente este, este a foros y parece ser que a la, a la organización de el de Madrid se le avisó a última hora de que no podía tener tanta gente dentro, y claro, había vendido ya entradas, eh, que nunca había habido ningún problema de espacio, por cierto, pero empezaron a limitarlo. Y claro, mucha gente acostumbrada eh, a ir a primera hora se empezó a quedar fuera, a esperar horas para, para poder entrar. Y aquello fue. Eh, la organización lo pasó muy, muy mal. De verdad que la, la organización lo pasó muy mal, la gente que se quedaba fuera lo pasó muy mal, todo el mundo lo pasó muy mal, evidentemente. Eduardo, el comisario de Arcade Vintage. Como no conozco a nadie de Arcade Vintage, supongo que será de Arcade Vintage. Así que, nada, encantado Eduardo. No, te, no sé quién eres. Eh, posiblemente tú tampoco sepas quién soy yo. Eh, no pasa nada. No pasa nada. No soy nadie, no te preocupes. En fin, eh, pues este que nos va, nos va... Vamos a necesitar unas armas y una mayor potencia en nuestra bala, carne Messi. Con lo cual, aquí el Eduardo este, pues nos va a hacer el montaje. Hemos conseguido en... La AMSX, lo que sería el, el cobete este que nos, que nos falta, y necesitamos a alguien que nos lo monte, va a ser este, Eduardo, pero para eso vamos a tener que hacer unas cuantas cosillas por aquí. Esto, por ejemplo, aquí movemos cuerda y aparece una caja. Uh, vamos a coger eh, la hoja, una hoja que tiene varias cosas apuntadas. Vamos a retomar ahí también una, una recarga de gas y vamos a a retomar lo que veíamos en, en la primera parte, el, el código este que teníamos que meter para poder pero Ahora vamos a tener que retomarlo, veis, examinamos la hoja, pero ya veis que ahora son letras distintas, tenemos que apuntarlo porque nos va a pedir unas, eh, una serie de password que vamos a tener que poner, pero con las nuevas eh, normas. Leemos la nota y, bueno, leemos, no, examinar nota. Veis aquí, por ejemplo, leer nota sería algo normal. Eh, Rastan, pues con las pistas anteriores vemos que hay que pulsar pues lo que veis ahí, 815916. Código correcto, no solo eso, sino que más adelante nos va a hacer falta otra vez, hay que guardarlo. Eh, estamos en el interior de una casa, eh, un cajón que está cerrado, pues nada, eh, hay que abrir el cajón. Fácil. Encontramos algo. Vuelve a salir la descripción. Dice que un mechero de cocina que no tiene nada de gas. Eh, ya hemos cogido una recarga de gas así que hay que buscar el verbo que haga que, que recarguemos el mechero usar recarga de gas en mechero por ejemplo o recargar mechero con recarga de gas ya sería más rebuscado pero usar recarga de gas con mechero no estaría mal o usar recarga con mechero también más, más corto sería una opción no recuerdo exactamente la, el verbo que había que usado, lo vamos a ver ahora no evidentemente eh, pero claro vamos aquí hay un acuerdo tratado con una acuerdo de este panel. Lo que vamos a hacer es poner hierba seca para que pueda arder esa, esa cuerda. Vamos a tener que llenar mechero con recarga de gas. Ya digo, lo de usar recarga de gas con mechero no funciona. Ahora tenemos el mechero a tope eh, y ahora tenemos que poner quemar hojas, no, quemar cuerda con mechero. Eh, te, también podría valer, puede, debería valer también quemar hojas con, con mechero porque realmente a que vas a prender fuego seguramente se a las hojas para que eh, a su vez prendan para eso las pones para que para que hagan combustión y sea más fácil quemar la cuerda entonces no no, no debería estar mal eh, poner quemar cuerda esos es todos los ejemplos que digo que, que son que son cosas que eh, había que eh, mejorar había que cuidar y mejorar los los sinónimos en este caso y aquí inevitablemente nos nos secuestran aquí vamos a estar con dos personas en Javi Vox que este, este es un es coleccionista, es coleccionista, si que sí, más bien es, es coleccionista, efectivamente, es un mayor coleccionista y a su lado pues está el Lerba, eh, que lo, lo podemos ver, una persona muy activa, digamos, José Luis Lerba, muy activa dentro de, del MSX, lo podemos ver por MSX.org, lo podemos ver en Conexión MSX, eh, aparece por allí de vez en cuando también, etcétera, es decir, no... No es para nada una persona desconocida, sino más bien todo lo contrario. Incluso tuvo en MSX.org su iniciativa para eh, patrocinar o subvencionar, entre comillas, eh, proyectos de juegos de MSX para quien quisiera pues, recibir un, una pequeña cantidad. Bueno, pequeña. Pequeña, depende, pequeña cantidad de dinero para. Digamos, subvencionar, como digo. El, la creación de un videojuego entonces aquí eh, hagamos lo que hagamos no vamos a poder hacer nada simplemente una serie de acciones hasta que ocurra eh, algo simplemente esperar no puedes hacer eso pero bueno llega y aquí aparece alguien que este que no sé quién es en fin sea quien sea el hombre este pues nos va, dice que nos va a ayudar a salir de aquí pero primero tenemos que meter la contraseña que, que marca el panel que es Salamander. Lo vamos a tener que hacer desde fuera y entonces lo tenemos que poner al revés. Yo al principio pensaba que, claro, decía lo de lo hago desde fuera, es decir, saco la mano por, por, la, por las rejas de la cárcel, podemos decir, y entonces toco al revés el panel. Entonces yo pensaba que cuando ponía uno tenía que poner tres, porque el uno está al otro extremo del tres. Podía, llegué a pensar que podía ser eso, pero bueno, no. Eh, pero lo primero que es poner Salamander al revés con el código numérico que, que habíamos visto. Y al poner así Salamander al revés, pues eh, se nos va o sea, Nos podemos escapar y llegamos a esta nueva zona ya bastante cerca del, del final. Aunque ya todavía queda, evidentemente, si estáis viendo la duración del vídeo, todavía queda bastante, bastante, recorrido, bastante recorrido. Aquí están toqueteando. Borrando configuración de carnívoro y de sofarrún. Esto se lo están haciendo Alberto de Santaco para eh, que se vuelva loco directamente, para que haga lo que está haciendo. También le estaban, digamos, envenenando el, el café, le echan unas gotitas ahí para que le entre la, la mala uva. Entonces, nosotros vamos a tener que solucionar esta, esta situación. Entramos por la ventana con mucho cuidado. Nos vamos aquí eh, para coger unas tijeras manchadas de aceite, como, eh, con las cuales vamos a. A limpiarlas igual que hacemos cada uno de nosotros en casa de la forma más natural en que en cual lo hacemos en casa, ya lo veremos. Evidentemente, cómo vamos a limpiar unas tijeras manchadas de aceite, pues muy fácil. Ya vamos a ver aquí. Solo hay un fue, tenía que venir primero aquí. Eh... Con una cama verde lechuga y que es eh, sí, un poco rotera, así que es. Y dentro del armario, pues. Eh, un par de cosas. El armario, por lo demás está bastante. está vacío. Pero sí que encontramos un calcetín y un cinturón. El cinturón no he encontrado utilidad. Pero el calcetín, como os decía, pues es la forma lógica de limpiar unas tijeras. ¿Quién no ha limpiado unas tijeras con un calcetín? Pues eso. Eh, usamos el, el calcetín, limpiar tijeras con calcetín y así ya no estarán resbaladizas, ya no estarán llenas de aceite y podremos volver a la cocina que hemos visto fugazmente que está precintada y por lo tanto tenemos que romper ese precinto, cortar el precinto concretamente, cortar precintos con tijera y como digo ahora que están limpitas y no resbalan, no tienen aceite, gracias al, al calcetín mágico, lo cual ya desecha, por cierto, vemos un salero. Y aquí de nuevo, eh, este salero, la idea es echar la sal, verter la sal en el café, y es precisamente el... Verlo que usar, el verter salero en café. Que, que me costó encontrar... Es poco correcto. Que tiene lógica, pero, pero me costó. Me costó. Así que nada, le metemos ahí un montón de sal, le empieza a vomitar y digamos que así es como una purga. Tiene su purga y el hombre se libera de todos los males que tenía ahí metidos en el intestino grueso y demás. Aunque empieza a tener lagunas, empieza a recordar. Y aquí de nuevo el tipo este de la izquierda. Aquí es donde acaba de gusto camino. habéis logrado lo que pensábamos imposible. Aunque haberlo he hecho con un ambientador no hubiera estado mal. Lo, digo por la peste, lo dice por la peste que está soltando el hombre de el Alberto, este de Santango. Alberto de Santaco. Y aquí está Eduardo que ahora que hemos, eh, hemos solucionado todo todos los problemas de esta, de esta zona donde Alberto de Santaco principalmente había que curarle de su locura, pues ya nos, ya nos mete el cobete este y ya estamos preparados para ir a la, a la tercera zona y ya definitiva donde encara, encaramos como digo la, la recta final. Eso sí, vamos a ir con elegancia y con, y con saber estar poniendo los chichos del medio de los chichos y demás, el, el jeros. En fin. Voy a enviaros al sistema, ya podéis seguir, ya que vais armados y podéis pasar los puntos de vigilancia cenizos. Ahora vamos a volver a pasar por una, una fase de estas de, de rapidez, en la cual tenemos que poner la dirección lo más rápido que podamos. Tenemos un escaso margen de tiempo suficiente, suficiente para... Para ponerlo, ya sabéis que las direcciones en cualquier juego conversacional no hace falta poner norte, sino que ponemos la N, con lo cual aquí una este, este otra vez, derecha, sur, ya veis que lo marca este de nuevo, Estamos ahí una persecución, sur, eh, oeste, este no lo había visto, y finalmente con la última dirección pues ya acabamos con el vehículo de los cenizos y con la ayuda en este caso de Jordi Morales, el que se pasa en toda la Rus, el Parodius, pues el que habíamos visto anteriormente, que se pasa el Parodius en la Rus? pues eso, le digo que Tener tiene mérito que es un juego para nada, para nada fácil a mí me costó lo suyo terminarlo y una vez y gracias, una vez y gracias ahí se queda el, el Parodius entonces, ya sabéis dentro de la, de la saga Nemesis podría entrar en el Parodius como precisamente parodia, evidentemente de, de la saga, pero en parte pues muy ligado con el sistema de juego y, y demás aquí que nos vuelve Natalia Puyol Ahí todos los cenizos. Aquí creo que nos da otro, otra contraseña. Normalmente, cuando aparece ella, lo normal es que nos dé una, una, una contraseña. El paquete este que teníamos que, que entregar, menú 3 empanados ¿sí? que habían dejado la, la contraseña. Y el siguiente password que es Hitbit. Como mi ordenador MSX, que era un Sony Hitbit 20p. HB20p, vamos, Hitbit de HB de Hitbit. Precisamente que era la, la saga de, de modelos de, de Sony. Que tenía, pues por ejemplo, el 20P. La P indicaba que era de, de aquí para España y Portugal, digamos. Era para la península era un teclado adaptado con la ñ y demás. Pues, la P final, igual que el 75P. Y el 55P, que fue el primero que, que comercializó en España eh, Sony. Bueno, eh, aquí en, hay varios personajes que son del fantaterror español. El de izquierda es. Eh, uno de los templarios de, de las películas de Amando dosorio, de la tetralogía de los templarios, que era La noche del terror ciego, la, eh, la noche de los muertos sin ojos, la cuarta era El Buque Maldito y la tercera no me acuerdo del título ahora mismo. ¿Cuál era la tercera? Bueno, a la derecha está. Bueno, del medio es el hombre lobo de este, de las películas de. De Jeff Franco y demás. De. Vamos, que era Paul nazi este. Este. Eh, del. Del hombre lobo el Valdemar, este, y a la derecha, pues, es eh, Supersonic Man, aquí se le llama Supersónico, pero es Supersonic Man de una película cutrísima, una especie de español eh, versión española de Superman, eh, cutre, de verdad, muy cutre, te puedes echar unas risas por lo cutre que es, pero digo, son representaciones de tres películas de, de, de este tipo de, de fantaterror español del cual pues, se le ha perdido un personaje que no es del fantaterror, pero bueno, en esta nueva tenemos a dos personajes, a Sergio y a Pablo Ibiris, Sergio es Sergio Cabanillas, Sirelion, que es portadista principalmente, aunque hace unos meses sacó el juego de Fallout o Prometheus eh, un juego de, de puzzle digamos, que está muy bien por cierto y a la derecha pues Pablo Ibiris que aparte de coleccionista de MSX, que tiene una de las mejores colecciones de MSX pues eh, también hace cosillas como la. como ensamblear cartuchos y, y cosas como la carnívora y Carnívora carnívora creo que la ensambleaba él. Creo. O la voz basta. La voz basta sí que la ensambleaba él. Eh, son cosas que. Estas cosas no las tengo nunca seguras porque no, no soy comprador de hardware MSX. Eh, sí de MSX. So, sí, de software sí que he sido. Cuando 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 vamos cuando cuando podía era era comprador de software MSX y siempre que puedo sigo siéndolo pero de hardware sí que no porque tampoco he tenido así un error para empezar a montarle todo y siempre he sido muy bueno este es el propio José Luis Salguero que está ahí con con lo que sería su novia con su chica Laura sí y un montón de cajas, pues vamos a mover las cajas y lo vamos a sepultar. Esto es la representación de cuando está sacando un juego y tiene que hacer todas las cajas del juego que se tira horas y horas con las puñeteras cajas como si lo estuvieran invadiendo. Pues de ahí viene la. De ahí viene el tema. De ahí viene el tema. Aquí está eh, Miguel. No sé qué Miguel. Sinceramente, que me perdone, pero no caigo que Miguel puede ser. Bueno, le enseñamos el retrato que hemos hecho con gracias a Sirerion que es el que no ha hecho la, el retrato, ya digo es portadista, eh, hace ilustraciones y nos ha hecho un retrato y resulta que el, porque nos habían dado una descripción del monstruo de fantaterror que faltaba, que ya digo que de Terror realmente no es, porque es el feo de los calatrava que de cuando hicieron la película de el E.T. y el otro, pues la parodia de E.T. el E.T. y el otro, pues el feo de los Calatrava, el feo, es decir, bueno, como se suele decir, el, el que tiene la cara así que hacía de Mick Jagger a veces, que hacía imitación de Mick Jagger también, porque tiene cierto parecido, podemos decir, por la, el bo, la bocaza que tiene y todo esto. Y una vez entregado, pues eh, ya digo que podemos seguir. Nos dan una revista que se la damos a Paviviris y Paviviris le instala una Voz Blaster a, a nuestro 75P para que en la eh, Voz blaster Enhanced, por cierto, para que con esta Voz Blaster en eh, nuestro 75P pueda traducir automáticamente el, lo que nos dice la puerta que está al este. Lo vamos a ver ahora. y Al principio solo llevamos zumbidos y ahora va a hacer... Ahí está. Entrar. Ahora ya podemos entrar gracias a, a 75P, que aquí va a hacer su sacrificio típico de las películas. El continúa vosotros, yo me quedo atrás entreteniéndolos mientras me están machacando el hígado y el píloro. Ahí está. Así que, tal cual. Tal cual aquí el sacrificio. Y mientras nosotros iremos a lo que es la, la recta final, con las últimas órdenes, vamos a tener que ir escapando. Y... Eh, el paquete que nos habían entregado, que nos habían dado para entregar, resulta que, que no hay que entregar solo a una persona, sino que vamos a tener que, que abrirlo. Para eso hemos cogido un cúter anteriormente, por cierto, para abrir esa caja y ver lo que hay dentro. Y aquí en, esta, en este cuadro de manos de Mercurio María, evidentemente haciendo referencia a la micromanía, abriremos la caja y sacaremos lo que hay dentro, mientras vemos que increíblemente Mercromaría María también tenía ordenadores MSX, ¿sí? Se, será aquí, la, le quieren hacer aquí el, el tirón de orejas a Micromanía por no hacer caso al, al MSX, o al menos, bueno, no siempre digo lo que digo sobre la Micromanía y el MSX. Se le hizo, caso, se le hizo algo de caso en la, en la primera época, luego en la segunda fue desapareciendo, tal, igual que... Y, y lo peor de, de la María No es que no le hicieran caso en la segunda época Sino el trato que recibió alguno de los juegos Exclusivos del MSX Lo que había dentro era otro Petanca Fighter No había uno sino que había dos como mínimo Ya veis no todas las cosas Que parecen únicas Lo son realmente Sino que falta que aparezca alguien que lo tiene ahí olvidado En un cajón pues en este caso, el Petanca Fighter que se pone en el Turbo R de María Y ahí eh, que, digamos, se extiende la palabra del estándar. La palabra del MSX. Y los cenizos no la aguantan tanta calidad y tanto no sé qué. Y se esfuma su cenicismo. Su mala uva, podemos decir. El grupo del conocido como elegido ha regresado a su ciudad. Después de efectuar su entrega, aunque desgraciadamente el héroe de los más pequeños, 75P, no ha, no ha logrado regresar a casa. Vaya, hombre. El 75P, nuestro robot favorito. No me ha dado tiempo ni a cogerle cariño al hombre. En fin. Aquí tardó bastante en tal. O esto iba automático. EO. Dale. Hola. Pues debe ser que tenía que darle y, no, y lo, me quedé ahí aparvado. Atontado. Vamos a ver. Ahora. ...para su sacrificio ha sido crucial para cumplir esta misión... ...pero su sacrificio ha sido ...y ahora sin embargo corro, vale... ...pues nada, están los... ...los inmortales estos... ...o como se llamaran los tres ahí... ...Fernando... ...FX y Nati... ...y vamos a descubrir una placa... ...la plaza de 75P... ...muy bien... ...pues nada... ...con el recuerdo a 75P... ...la aventura está llegando a su fin... ...hasta un busto y todo le están haciendo... Qué maravilla, qué maravilla. Los niños leyendo la entrevista en QMSX y escuchando el podcast de conexión MSX con la última entrevista 75P, el héroe de los niños, como nos están diciendo, y eh, va a ser, digamos, su espíritu 75P, su imagen, la que seguirá difundiendo la imagen del estándar y la palabra del estándar MSX por adelante. Todo muy idílico. Todo muy bonito y en la realidad, ya sabemos cómo fue. Como todos los santanados de 8 bits, desaparecieron. Salvo para unos pocos irreductibles que seguimos, dale que te pego con ellos. Unos más, otros menos, evidentemente. Yo, seguramente de los menos, sobre todo para mucha gente que considera que seguir con el sistema es seguir con el sistema físico, digamos. Y yo, evidentemente, tiro muchísimo de emulador por comodidad. En fin, has logrado finalizar la leyenda estándar. Solo espero que hayas disfrutado de esta aventura. Eh, desde aquí un fuerte abrazo para todo el mundo que aparece en el juego y que si existáis ahí es porque sois especiales para mí, faltarían cash para agradecer a todo el mundo, pero eso ya sale en el manual. Larga vida al MSX y larga vida a, al estándar, o a lo que sea. Mil gracias por haber... Ah, más lento. Y aquí sí que ya termina la, la aventura, en fin. Eh, espero que os haya resultado entretenido, como siempre digo en las aventuras conversacionales, entendiendo las dificultades que trae comentar un juego conversacional y más cuando es tan largo, ausencia de, de música y ausencia de... y sin embargo, a su vez, son los juegos que más historia tienen, generalmente, claro, por lógica. Pero aún así siguen siendo seguramente los más difíciles de, de comentar. Así que lo dicho, entendiendo la dificultad que ello conlleva, ya veis que podemos salir, aún siendo un cartucho, podemos salir al, al Basic MSX. Espero que os haya resultado entretenido. Yo me despido. Hasta luego.